Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, ¿Cómo bien, bien. estás? Bien, bien, excelente, fantástico, esa es la actitud. Bueno, hoy quedamos de que vamos a hablar sobre la campaña de Google Ads, ¿verdad? Mañana, si no me equivoco, vemos Canva y pasado cerramos con la campaña en Facebook, ¿verdad? Ya cerrando con todo lo que habíamos hecho en todo el curso, ¿verdad? Estamos armando ahí el muñeco. Vamos a ver. Ah, tenemos una tarea, ¿verdad? Ya me acordé. Vamos a pasar a la tarea rapidito y luego pues nos quedamos en la configuración de la plataforma. Ok, vamos a ver. Bueno, no está todo. Quiero ver cuántos estamos. Faltan como cinco, más o menos seis. Bueno, vamos a hacer una cosa mientras vienen los demás. Bueno, podemos empezar con los que estamos, ¿verdad? Así que voy a habilitar para poder compartir. Así que vamos a ver quién me quiere compartir su tarea. A ver, chicos. Teníamos dos, ¿verdad? El buyer persona, para los que no lo han hecho, y la otra, ¿cuál era? El copy. A ver, ¿quién quiere compartir? Nadie, nadie. ¿Ah? Vamos a ver, Kevin. Kevin, Kevin. Hola, Kevin, no me escucha. Kevin Ordóñez. Creo que no le sirve. Ahí está. Ajá. Bueno, vamos a ver quién más. Veamos, Will. ¿Qué onda, Lee? Ya voy a pasar ahorita la información porque la hice en la oficina algo corto, lo voy a compartir ahorita a mi dispositivo y al Okay. tenerla ya le aviso. Vaya, perfecto. Jorge Trigueros. Buenas noches, licenciado. Buenas Yo noches. le soy honesto, hace poco aterricé y Ah, la okay. vine a hacer a la carrera, pero aquí la tengo Ah, bueno. para que me la evalúe. Okay. En el copy vimos la cuestión de los problemas. Correcto. Mi idea de la empresa es como un anexo de la empresa donde yo trabajo, Ajá. donde se dedica de suministros tecnológicos. Okay. En el concepto del problema es que te cuesta conocer los equipos, te cuesta conocer tus equipos tecnológicos, no encuentras las propiedades de tus equipos, nosotros somos los asesores de Okay. tu problema, en los beneficios, asesoramiento y conocimiento de tu tecnología. Y en la utilidad es de que disfrutarás los beneficios de todos tus equipos y mejorarás tus experiencias tecnológicas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de que compra tecnología, pero no es asesorada, como por ejemplo Sí. un cargador, ¿va? Usted llega, compra un cargador, le venden su cargador solo por el hecho de que lo va a utilizar para cargar, pero el amperaje del cargador no es el indicado para su teléfono. Okay. Entonces, un asesoramiento es de que usted tenga un teléfono que conozca las capacidades de su teléfono, las propiedades que tiene el teléfono y ventajas de por qué comprar un cargador en sí para su teléfono, que a la larga le va a dar más beneficios, le va a dar una mejor carga y le va a dar una mejor vida a su teléfono.
es lo que la gente no conoce, y en eso es teléfonos, incluso hasta un foco, ¿va? Los focos LED tecnológicos que se pueden programar por medio de Con una Wi-Fi. app, ¿sí? Entonces todo eso, toda Ajá. la gente, eso la gente no lo conoce. Sí. El objetivo de la empresa es tener un asesoramiento y que la gente conozca lo que va a comprar, no solo comprar por comprar. O sea, por ejemplo, para qué quieres comprar tu teléfono? ¿Para tomar fotos o para almacenar información o para ver videos? Entonces, así dependiendo tu necesidad, así es la tecnología que vas a comprar. Claro, Entonces, claro. ese es el objetivo Ok, perfecto. de la Sí, empresa. ahí quizás habría que afinar un poquito, pero la idea está muy buena, está bastante buena. Ok. Ok. Eh, Pero en la sí. otra, en la otra del Bayer Person, traté de irlo haciendo según la presentación que usted nos mandó. Que la primera pregunta es, ¿quién es? O sea, ¿quién es el cliente, va? Correcto, ¿quién es mi Bayer persona? Ajá, entre la edad, pues, para la empresa puede oscilar hasta de 5 a 60, 65 años, no hay un intervalo, tiene que ser un intervalo grande. El género sería indiferente, la ciudad tendría que ser relativamente el país, El Salvador, que es donde damos todo servicio. Claro. El estado civil indiferente, si tiene hijos también es indiferente, ¿va? ¿Qué hace? El cargo puede ser indiferente, ya que el poder adquisitivo es de poco recurso. Con $5 usted ya estaba utilizando tecnología, Sí, es correcto. unos audífonos de $5, o Cierto. un chip de $1. Los ingresos también son diferentes. El hobby, más que todo la gente que le gusta la tecnología, los videojuegos, los que están Claro. conectados con lo que es las Ah, computadoras y ahora todo bien, eso. la parte de la tecnología es bien interesante porque hoy en día nosotros, post-pandémicos, ya es algo súper vital, ¿verdad? Súper vital. Entonces, ya ni se digan, pues, los chicos, ¿verdad? Que muchos de ellos ya nacieron con el celular bajo el brazo, ¿verdad? Sí, Sí, es y algo impresionante, la verdad. conocen propiedades de tecnología que incluso hasta nosotros que somos asesores supuestamente no Ajá. conocemos, ¿verdad? Sí, Llegan a no. comprar y ellos dan cátedra y Es nosotros nos cierto. quedamos, ah. Ajá. Fíjese que es bien interesante en el sentido de que, bueno, yo tengo un hijo, ahora tiene pues 14 años, pero en su momento, cuando estaba pequeño, manejaba muy bien la computadora, el celular y no sabía ni leer ni escribir. ¿Cómo rayos lo hacía? Por A inercia, saber, ¿verdad? lo está Pero llevando la sí, inercia. exacto. Entonces, pero me decía, mira, papá, y me mostraba el celular y dice, ¿y cómo hiciste eso? Por aquí te metes por acá y ahí estaba, ¿verdad? Y ahí andaba. Impresionante, la verdad, los chicos de hoy en día, cómo es que manejan eso de una forma tan natural. La Sí, verdad. y la verdad que ya es básico, pues. Ya es Exacto. básico porque ahora, bueno, los colegios, centros educativos ya prácticamente lo Claro, exigen. por supuesto que sí. Ya Entonces, lo ya eso exigen, ya, ya. lo que es la tecnología ya forma parte de nuestra vida. Es Querramos o no correcto. querramos, ya forma parte de nuestra vida. A una persona más sencilla, anda un celular, Es ¿verdad? correcto. A una persona más sencilla, anda un celular, ¿verdad? Entonces, ya ni se diga, pues, otro tipo de artefactos que nosotros Sí, tengamos. el objetivo de que la gente sepa en realidad lo que está comprando. Exacto, Porque muy bien. esto va evolucionando, así como tenemos que ir. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Se dice que ya los vehículos, los carros, lo nuevo que va a entrar, ya el valor del carro, entre más tiempo tenga, más va a valer. Todo lo contrario que hoy el carro, entre más tiempo tiene, más se evalúa. Porque Correcto. los carros van a trabajar ya por actualizaciones. Entonces la gente va a tener Interesante. el mismo carapacho, pero el vehículo se va a poder actualizar cada cierto tiempo, como los Mira, teléfonos, y ahí viene trayendo nuevas interesante. propiedades, ¿sí? Como los sistemas operativos. Ajá, cabal. Ajá, como el Windows, ¿verdad? Que cae mal, que uno está trabajando y chaja, ¿verdad? Ahí lo paran a Cabal, uno porque la actualización ahí que cae compra nueva mal. licencia, Cabal. ¿va? Y por Así eso va a que de ser repente. todo esto. Sí, y después de una actualización sale chat. El Office Ajá. es pirateado. Ajá, cabal.
¿Verdad? Vaya, ¿y qué Ajá. hace con su dinero independientemente del cliente? O sea, como le vuelvo a repetir, el poder adquisitivo tiene que ser pequeño para poder adquirir cualquier tipo de tecnología. Okay. Costos, dónde compra, más que todo el rubro de nosotros está en centros comerciales. Claro. ¿Cuánto gasta? Puede ser de 6 hasta 500, hasta Sí, 3 mil ahora bien, dólares. lo interesante es que en el caso de ustedes pueden hacer varios buyer persona. Bueno, casi la mayoría, la verdad, se puede. Por ejemplo, no es el mismo cliente que llega a Plaza Mundo, al mismo cliente que Ah, correcto. llegara, Sí. ¿verdad? A la galería, por decir algo. Sí, el perfil del cliente es totalmente diferente María. por sectores. Un Y ejemplo, el cliente que llega a Plaza Mundo o Soyapango, el cliente llega buscando, regateando. Que le dice, ajá. cuesta tanto, mire, y no me lo deja tanto. Fíjese que en tal Sí. parte está y le gusta, manejo de objeciones. En Sí. cambio, un cliente que va a galería, ¿cuánto cuesta? Tanto. Rápido, la tarjeta. Él sabe que Sí. lo necesita y se. Y comúnmente en esos centros comerciales la gente va a comprar. Multiplaza, Galerías, Merliot, ya sabe a lo que va. Y hay otros centros comerciales de que la gente va a sorbetear. Lo ven como paseo, compran un Es sorbete, cierto. le están dando vueltas al centro comercial, no compran nada, andan Ajá. preguntando. Entonces el poder adquisitivo de cada sector es totalmente diferente. Sí, Y y así tiene que ser vitrinear se también. llama eso. ¿Cómo? Vitrinear se llama eso. Ah, También. Vamos a vitrinear, dice. Sí, no, eso es cuando el poder adquisitivo todavía es menor, ¿verdad? Que no alcanza para el sorbete, ni modo A vitrinear. vitrinear, Ya no cabal. es sorbetear, sino que vitrinear. Está Ah, bien, está pues bien. sí, como usted dice, son varios perfiles los que podemos nosotros atacar. Sí, en la promesa, prometer de que el cliente tenga soluciones a sus problemas. Tienen un respaldo directo de las marcas Okay. por desperfecto de fábrica, ¿va? O sea, Sí. y con eso cuestiones de garantía, no es porque usted le dio contra el suelo o le pasó el carro. Así que la expectativa del cliente es que no tener problemas con lo que compra, no tener problemas con lo que compra. ¿Cómo hacer sentir bien al cliente? Es dándole saber la garantía que tiene con la compra. A pesar de que tenemos que, nosotros en nuestro caso tratamos de asesorar al cliente que no es necesario que sea de marca el artículo, pero sí que sea de calidad. Hay muchas Okay. marcas genéricas que las mismas marcas son las que las distribuyen, como por ejemplo Huawei, ¿va? Huawei Sí. es una marca plus, pero tiene otras marcas que son genéricas como Honor. Y las propiedades son las mismas del teléfono, lo que cambia son pequeñas especificaciones de los procesadores. Que al final Okay. da la misma funcionalidad del equipo y con menor costo. Okay, Y perfecto. así he tratado de desarrollarlo en base a lo que, como le digo, Está bien. Perfecto. es bien largo, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Lo siento largo, pero siempre aterriza lo mismo. Lo que es como le repito, lo acabo de hacer, es la idea. Está bien, no se preocupe, no se preocupe. Lo importante es que vayamos ahí, ¿verdad? Como teniendo una idea de cómo es que se está manejando, cómo es que se maneja eso, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos a aplicar el buyer persona? Que todo lo que hagamos el buyer persona lo vamos a ir aplicando en la campaña especialmente de Facebook, ¿verdad? Como les comenté, este curso está diseñado para hacer campaña en Facebook. De mi parte es que vamos a ver lo que es hoy Google Ads. ¿Sí? Eso no está en el programa, así que no digan nada. Lo podemos alargar otra semana. Cabal. Y nos tiramos las vacaciones también. Nos tiramos vacaciones estudiando. Está bueno. Bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a pausar. Vamos a empezar con Google Ads y luego continuamos con la presentación de las tareas para los que quedan pendientes. Bueno, vámonos al mapa, que sería este. Están las partes del funnel. Dijimos, buyer persona, ya se hizo. La creación de la estrategia, ya la vimos. La creación del copy, lo estuvimos viendo ayer. Vimos el ejercicio y varios lo hicieron. La creación de la landing page, ya vimos cómo las partes de una landing page y como dijimos, pues en este caso en mensajería.
Nos faltaría lo que es la creación de los ads, que lo vamos a ver el día de mañana, y luego la configuración de objetivos e implementación de la campaña, que lo vamos a ver el día de pasado mañana. Y hoy nos vamos a Google a ver la plataforma. Vamos. Se turistear un rato. Vaya, ¿cómo se configura Google Ads? Google Ads, sinceramente, aquí entre nos, es mucho más sencillo, es mucho más fácil de configurar que Facebook. ¿Por qué razón? Porque con Google solo necesitas palabras claves, no necesitas crear ads, o sea, es decir, artes, ni videos, ni nada de eso. ¿Sí? Aquí solo vas, te vas con palabras claves y ya. Y lo único que hay que identificar son las palabras claves. ¿Se acuerdan de cuando vimos las, ¿cómo se llama? La long tail. ¿Qué es la long tail, verdad? Vamos a recordar qué era la long tail. Vamos a la pizarra. Aquí está. Acuérdense que hicimos un pequeño gráfico. Así. ¿Verdad? Y dijimos que la long tail, si la dibujáramos, sería más o menos así, ¿verdad? Entonces, que estos de aquí son aquellas búsquedas que lo hacen más que todo para incluir o buscar información o tráfico en un sitio web. Y estas de aquí son las que ya tienen pues intención de compra, ¿verdad? Que es la que la gente busca un poquito menos. Entonces, nosotros para realizar una campaña de marketing digital con Google Ads nos basamos en esta parte de aquí de la long tail, es decir, palabras claves un poquito más concretas que nos generen ventas, que generen la intención de compra. ¿Okay? Eso es lo que me interesa, que generen intención de compra, no búsqueda de información. Entonces, regresando. Aquí tenemos un cliente que atendimos ya hace muchas lunas atrás, pero quedó pues ahí aventada la cuenta. Pero me sirve a mí para las clases, así que no le hemos cerrado por eso. Esta fue una campaña que se realizó un par de meses. Mire, esto es bien interesante. Esta campaña originalmente se realizó con búsqueda, ¿sí? Fue una campaña de búsqueda, pero se hizo un retargeting en YouTube. Por eso es que ven aquí este anuncio. Un retargeting o remarketing, pero lo mismo es. ¿Ok? ¿Qué significa? Que todas las personas que vieron el anuncio en Google, les aparecía este anuncio en YouTube. ¿Por qué lo decidimos hacer así? Porque resulta que no sé por qué. Eso sí es otra cosa que les tengo que advertir, la plataforma de Facebook muchas veces da bastante problemas. Y de repente no deja, simple y sencillamente, ¿por qué razón? Nadie sabe, pero de repente no deja hacer anuncios. O sea, los puedes hacer y todo, pero a las horas de las horas no te los corre. Porque no te permite, no está habilitada tu cuenta como para crear anuncios y hacerlo, ¿verdad? Entonces, con ellos tuvimos ese problema. Mientras solucionábamos eso, lo que se decidió fue hacer una campaña de retargeting o remarketing en YouTube. Es decir, que toda la gente que le dio clic al anuncio, le aparecía en YouTube este otro anuncio. ¿Okay? Así fue la estrategia que utilizamos. Estos son algunos de los resultados de la campaña, ¿verdad? 20 conversiones, por supuesto, el número de clics, número de impresiones. Acordémonos que las impresiones, es decir, es la cantidad de gente, más bien dicho, la cantidad de veces que apareció mi anuncio. Fueron 141 mil impresiones, de los cuales fueron 2.096 clics y fueron 20 conversiones. Creo yo que serían 20. Yo creo que eso es. Ok. Estas son las campañas. Las campañas que se realizaron. Y estos son algunos datos que nos dan. Aquí dice rechazado porque ¿cómo se llaman? Al final, no sé qué pasó con el contenido original insuficiente. Bueno, habría que ver qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Pero sí, en su momento sí funcionó. Yo creo que es porque
el cliente no quiso pagar al final la última factura y como que quedó ahí un poco, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Ahí está. Aquí tenemos un poco de datos bien interesantes de la campaña. Tenemos que la mayoría que andaba buscando este tipo de servicios son personas, mujeres y hombres entre 25 y 34 años. Miren la cantidad de clics. Y podríamos decir hombres entre 35 y 42, 44. O sea, este sector. Y aquí podríamos hacer una campaña especialmente para este sector. Podríamos hacerla. Para eso nos sirven estos datos. Vamos a ver acá. ¿Qué fue lo que pasó? Campaña de búsqueda es este porcentaje. Esto de acá. Es decir, que apareció en mi página de resultados de Google. Partners, es decir, otras páginas adicionales que Google tiene, ¿sí? Fueron estas cantidades. El video en YouTube fue esta. Y la red display, que es la amarilla, esta de acá. Ya expliqué qué es lo que es la red display, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Así que así está distribuida la campaña. Así está distribuida la campaña. Aquí podemos ver los días y las horas donde hubo mayor búsqueda. Y lo podemos ver. ¿Y en qué dispositivos se buscaron? El mayor porcentaje fue celular. Este dato es bien interesante, porque por lo general, dependiendo de la campaña, mire, el ordenador, es decir, la computadora, tuvo un buen porcentaje. ¿Qué significa? Que muy probablemente esta gente estaba trabajando. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando esto. Porque por lo general, cuando uno arma campañas de marketing digital, donde dicen teléfonos móviles, aparece muy, muy por acá la línea, casi al final. ¿Por qué? Porque la mayoría solo busca en teléfonos móviles. En lo más práctico es lo que está sucediendo hoy en día. Rara vez la persona ocupa la computadora a no ser que esté trabajando. Eso significa que el mercado o parte del mercado, según los datos que me están arrojando, es el mercado laboral. ¿Sí? Es decir, gente que está trabajando y que de alguna manera, esta es una empresa que hace viajes tipo taxi, algo así, privados. Entonces, significa que los clientes no son de El Salvador, son de fuera de El Salvador. Entonces, andan buscando una compañía que les provea un transporte seguro antes de llegar a El Salvador. Entonces, hacen la reservación y pues lo van a recoger al aeropuerto y lo llevan donde tienen que llevar. Entonces, significa que muchos de los viajeros, muchos de los clientes o prospectos que visitaron el sitio, que visitaron la campaña, buscaron en la información, es gente que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque lo buscó en un ordenador. Si no, lo buscaron en el teléfono. Sí, así como, entonces, bien interesante. Inclusive aquí podríamos hacer una campaña solo para ordenadores. Podríamos hacer. Entonces, todos estos datos que nos arrojan las campañas son súper, súper interesantes. Aquí tenemos. Palabras claves que se pueden agregar. Ah, no, que la gente le dio clic, perdón. A ver, taxi aeropuerto fueron 21 clics. Taxi al aeropuerto fueron 5, taxi fueron 11, Costa Rica fueron 15, bueno, etcétera. Están arrojando datos. Y aquí tenemos las palabras claves. Y los diferentes resultados, cuántos clics tuvieron. Por ejemplo, este aeropuerto de Salvador, fueron aquí 16, taxi 38, taxi al aeropuerto 301, servicio de transporte turístico 232, aeropuerto de El Salvador 107, etc. Ok, ahora bien, ¿cómo hacer una campaña aquí en Google Ads? Ok, primero nos vamos donde dice crear. Ahora bien, si usted desea saber, usted dice, ok, pero yo antes de meterme a hacer una campaña, yo quisiera saber cuánto podría ser mi presupuesto de campaña. Acordémonos que Google trabaja por palabras claves y cada vez que le hagan clic a tu palabra clave, ¿qué es lo que va a suceder? Pues te van a cobrar, ¿sí? Entonces hay una herramienta que se llama planificador de palabras claves para que sepamos más o menos cuánto sería el presupuesto. Vamos a herramientas. Ah, pero antes de llegar a este punto, les quiero comentar cómo se configura la plataforma.
Bueno, primero digitan Google Ads en Google. Se van al primer link, te dice ads.google.com. Y ahí van a empezar un detalle. Con Google se necesita landing page. ¿Ok? Se necesita una landing, o sea, una página de aterrizaje. Eso sí. Entonces, viene Google. Lo primero que te pide, una de las primeras cosas que te pide es tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Es una de las cosas primeritas que te pide para validar si, pues, si funciona la tarjeta o no. Yo creo que te hacen un subcobro de $1 o $2, una cosa así, ¿verdad? Para ver si tiene disponible. De ahí, pues, los demás datos son fáciles. Son datos de qué país, datos de si está, ¿cómo se llama? Sobre el sitio, si tenés sitio web o no tenés sitio web, cosas de ese estilo. No son tan complicados los datos que te piden, son bastante sencillos. ¿Sí? Una vez esté configurada la página, te va a caer acá. Este es el home, ¿verdad? O sea, la página principal. Ahora bien, el planificador de palabras, nos vamos donde dice herramienta y configuración. Y aquí nos despliega lo que es todo el menú. Un ratito. Dice: está la parte de la planificación, biblioteca compartida, acciones en bloque, medición, configuración y facturación. Tenemos planificador de rendimiento, planificación de palabras claves, planificador de cobertura, vista previa, diagnóstico de anuncios. Tenemos gestor de audiencias, estrategias de puja, y aquí tenemos varias opciones. Todas las acciones de bloque, secuencia de comandos, entonces la medición, conversiones, Google Analytics, y configuración de datos empresariales, de políticas, etc. La mayoría de estos casi no se ocupan. Ahora bien, nos vamos a planificador de palabras. Voy a irme para atrás y aquí ya lo tenía abierto. No, va a tardar un montón en cargar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vaya, aquí me aparece esto que son de las campañas anteriores. Pero supongamos que no tenemos nada y decimos, ok, ¿cómo rayos voy a hacer eso? Pues venimos acá, descubre palabras nuevas. Y aquí está. Vengo yo. Voy a colocar un sitio web. Esto es algo fabuloso de Google. Que si de repente yo no sé cuáles son mis palabras claves, puedo visitar algún sitio web, puede ser el de la competencia o el mío propio. Simplemente lo pego aquí. Voy acá y digo, ok, ¿cuál es el giro de mi empresa o a qué me dedico? Le voy a poner marketing y tal. Y le doy ver resultados. Ok, aquí vamos a ver, nos arroja los resultados y aquí vemos datos interesantes. Por ejemplo, la palabra clave, el promedio de búsquedas mensuales, la competitividad, si es baja, media o alta, o no hay datos, y cuánto más o menos te puede llegar a costar una palabra clave, que puede ser entre 21 y $1.89. Y aquí podemos ver varias, algunos no tienen datos. Obviamente, lo que es la parte de, si yo pongo marketing digital, es una concordancia demasiado amplia. Podría acortarla, ¿verdad? Podría poner, como por ejemplo, cursos de marketing digital o precios de cursos de marketing digital. Y ahí ya estoy yéndome en la parte de abajo en la long tail, ¿sí? Pero solo para que viéramos eso, ¿verdad? Aquí no está marketing digital y todo eso, ¿verdad? Esta es una media, pero no tiene datos del valor. Pero solo para que viéramos más o menos cómo es que funciona esta herramienta. ¿Okay? Eso sí quieren saber más o menos cuánto valen las palabras claves del rubro donde ustedes están. Pero si dicen que no importa, así voy a arrancar mi campaña, solo le dan en crear. A ver, crear campañas.
Tanto Google como Facebook tienen muchas opciones para diferentes tipos de campañas, especialmente Google. Tiene muchas opciones para diferentes tipos de campañas. Yo les voy a enseñar aquellas que no son tan complicadas y que les pueden dar resultados rápidos. ¿Okay? Aquí tenemos los diferentes objetivos de las campañas. Ventas, clientes potenciales, tráfico web, consideración del producto, cobertura, notoriedad, promoción de aplicación, visitas a tiendas promocionales. Y la última es crear objetivo, una campaña sin objetivo concreto. Recomiendo esta última. ¿Por qué? Porque después le voy a colocar el objetivo. ¿Por qué razón no lo hago con alguna de estas? A no ser de que lo que yo quiera generar, por ejemplo, tengo un e-commerce y quiero vender directamente, puedo poner esta. ¿Sí? Si de repente quiero generar tráfico a mi sitio web, puedo poner esta. ¿Verdad? Y así voy. Quiero promocionar una aplicación, puedo poner esta. ¿Y dónde la promociono? Bueno, en las diferentes páginas que tiene Google, sus diferentes partners. Obviamente también puede ser ¿cómo se llama? Google Play, que es la App Store de Google, etcétera, ¿verdad? Pero yo en lo personal recomiendo esto: crear una campaña sin objetivos. ¿Por qué? Después le voy a colocar el objetivo. Ahora bien, aquí tengo diferentes tipos de campañas: de búsqueda, máximo rendimiento, display, shopping, video, que sería YouTube, aplicaciones, campaña Smart y campaña de Discovery. Ok. La que yo recomiendo es esta: búsqueda. Ok. Esta es la que vamos a utilizar. Porque es la campaña más sencilla de todas, la que da mejor resultado y la que pues, recomiendo. Porque las otras usted tiene que tener un poquito más de experiencia para saber cuál utilizar. ¿Ok? Porque cada una de estas son diferentes, son distintas campañas. Pero la que recomiendo es esta, es decir, la que se utiliza en las campañas en la página de resultados de Google. Voy acá y le doy por. Ahí está. Ok. Tengo acá. Ahí está. Ah, ok. Sí. Aquí me está dando un error porque necesita lo que es el sitio web. Y el sitio web, pues, se eliminó la landing, ¿verdad? Porque esta campaña, como ya se terminó, pues se eliminó la landing. Entonces aquí me está dando el error porque no hay una landing. Aquí yo puedo poner visitas al sitio web, llamadas telefónicas o descarga de aplicaciones. Podría seleccionar las dos. Visitas al sitio web, decir mi landing. Aquí voy a colocar la landing, voy a colocar para mientras la que puse, y llamadas telefónicas. Aquí coloco el número. ¿Ok? Y ahí está. ¿Qué significa? Que en mi anuncio, cuando aparezca desplegado, va a aparecer la opción de llamar. Que le dé clic y de una sola vez me va a llamar desde la página de resultados. O de repente, pues, me lo voy a lanzar a mi landing page. El nombre de la campaña, bueno, le vamos a poner campaña de marketing tal clase. Vamos a continuar. Vamos a poner 105. 5, 01.003. Ahí. Vamos a ver. Dice crear una campaña o terminar un borrador guardado. Vamos a ver una campaña nueva. Empezar una nueva.
Ahí está, lo que quería que viéramos. ¿En qué quieres concentrar? Aquí es donde le voy a colocar el objetivo. A mí me interesan conversiones. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo campaña de clics, valor de conversión, cuota de impresiones, etcétera. Lo que me interesa son conversiones. Esta mera. Esto es definir un costo por acción. Yo le puedo poner un costo X por cada clic que me den, ¿verdad? Pero eso sí lo voy a dejar. Esto es opcional. Sí lo dejo. El siguiente. Vaya, aquí hay un detalle interesante. Aquí me aparece red de búsqueda o red dice. Me aparecen los dos seleccionados. Mi recomendación es que deshabiliten esto. ¿Por qué razón? Si no deshabilitan esta, todo el presupuesto se va a concentrar en estas dos. Es decir, en una campaña de búsqueda, que es lo que nos interesa, y también en una campaña display. Si usted quiere hacer una campaña display, es decir, que aparezcan en los banners de diferentes sitios web, entonces yo le recomiendo que haga mejor una campaña solo de búsqueda y otra campaña aparte de display. ¿Okay? Esa es mi recomendación. Si no, el presupuesto se le va a diluir. No va a obtener el resultado que quiere. Vaya, veamos. ¿A dónde quiero mi campaña? ¿En todos los países y territorios, en El Salvador o en alguna ubicación específica? Yo le puedo poner. Yo hago acá. Yo puedo seleccionar lugares. Ahí está. Introduce una ubicación. Y aquí yo puedo colocar la ubicación que yo quiera. Algún país o alguna región, etc. Lo que va a poner aquí todos los países. Porque soy un ser muy ambicioso. Quiero que todo el mundo me vea mi campaña. Vamos a ver. Ahí está. Aquí puedo poner los idiomas, en este caso pues en español. Puedo poner inglés, francés, lo que se quiera. Aquí está, en esta parte yo puedo segmentar mi audiencia. Aquí la puedo segmentar. A ver. Es una segmentación un poquito más sencilla que la de Facebook. Ahí está. Aquí tenemos por el tipo de rubro y todo, me lo segmento de una sola vez. Gente que viaja, viajeros de negocios, vehículos, transporte, etcétera. Aquí ya hizo una segmentación, vuelos, alquiler de vehículos, servicio para empresas, automóviles y vehículos, etcétera. Que yo la puedo agregar. ¿Okay? O la dejo así, ¿verdad? O la dejo así. O puedo crear dos campañas, una con segmentación y otra sin segmentación. Acá, ajustes. Vamos a ver acá. Aquí tenemos configuración de anuncios dinámicos. Esto, no, esto yo lo dejaría así. El siguiente. ¿Ustedes desean cambiar algo de eso? También se puede, ¿verdad? Programación de anuncios y todo. Esta parte es interesante. Sobre la introducción de palabras claves. Aquí podemos también meter palabras claves. Uy, como que va a llover. Por ejemplo, aquí ya me tiene, como introduje acá, en el buscador de palabras claves, el sitio.
Aquí me lo indexó de una sola vez. Y me colocó las diferentes palabras claves. Ahí está. Donde yo puedo seleccionarlas, decir esta sí, esta no, colocar más palabras claves, etc. ¿Y esto dónde lo sacó? Lo sacó de mi sitio web, el sitio web que coloqué. Ahí yo extrajo las palabras claves del sitio web y las colocó ahí. Usted dice, yo no tengo ni idea qué palabras claves puedo hacer. Pues váyase a la competencia, agarra el sitio web de la competencia, lo mete aquí y ahí va a tener las palabras claves de su competencia. Ahora bien, aquí yo puedo definir ciertas palabras claves adicionales, que es lo que se le conoce como concordancia. Esto de acá es la concordancia que le llama Google concordancia amplia. Es decir, que la gente cuando digite esto, por ejemplo, esta de arriba, puede poner servicios de marketing digital en Perú. Y puede incluir mi palabra clave en Perú. Servicios con marketing digital. También incluye, porque es una concordancia amplia. Es decir, que Google va jugando con las palabras y con las frases. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, una concordancia amplia. Pero de repente yo quiero decir, ok, yo quiero que me lo amplíe más todavía. Entonces lo que le voy a colocar es un signo más. ¿Qué significa? Que me va a ampliar la palabra clave. Es decir, lo va a hacer todavía más amplio. Más amplio, eso es una concordancia amplia modificada, así se le llama, concordancia amplia modificada. Puedo colocarle un signo más a cada una de estas, que significa que me va a ampliar cada palabra de una manera bastante grande. Por ejemplo, me va a encontrar sinónimos de servicio. ¿Okay? Puedo encontrar también sinónimos de marketing, sinónimos de digital. ¿Okay? Y me lo va a ampliar cada una de esas palabras. Entonces es una concordancia amplia modificada. Pero de repente yo digo, no, no quiero concordancia amplia, yo quiero solamente esa frase. Entonces vengo yo, le voy a colocar aquí unas, ¿se llama esto? Espérame, estoy buscando el botón, no lo hay. El botón. Se llama concordancia exacta. Encuentro el botón aquí en el teclado. Esta es. Y el otro que se hizo. Ah, ya lo vi. Ahí está. Esto es una concordancia exacta. ¿Qué significa? Que la gente cuando dijiste eso exactamente, entonces sí va a aparecer mi palabra clave. De lo contrario, no va a aparecer mi palabra clave. ¿Ok? Eso es una concordancia exacta. Otra puede ser concordancia de frase. ¿Qué es concordancia de frase? Que si está la frase o algo similar, me la coloca. Entonces, eso es cuando voy entre comillas. ¿Sí? Entre comillas. Y está también la concordancia de palabras negativas. Es decir, que no quiero que por nada del mundo, cuando la gente digite eso, me aparezca. Aunque eso hay otro apartado en Google donde se coloca eso, la concordancia de frases negativas, de palabras negativas. Es decir, no quiero. ¿Y cuáles son aquellas las que no me generan ventas? Como por ejemplo, cómo, cuándo, por qué, quién, PDF, Excel, Word, ¿verdad? O punto doc, etcétera. Entonces, todo eso es cuando la gente pide información de algo o está buscando información de algo. A mí me interesa venta. Entonces, todo este tipo de palabras yo lo puedo colocar en la concordancia negativa. Le puedo inclusive aquí colocar, si yo quiero, el signo menos. Menos acá. O aquí mejor, ver acá. Menos. Menos. Ahí le estoy diciendo que no me vaya a buscar por nada del mundo. Esa. Aunque yo también puedo colocarlo, como les dije, en el otro apartado. Así que lo podemos ver. Aquí está palabras negativas.
pero lo vamos a ver desde el otro lado. Y dice palabras claves. Voy a dar clic acá, voy a despegar el menú, aquí está, palabras claves negativas. Voy acá y aquí las puedo colocar. Para no tener problemas al momento de indexar las palabras claves. ¿Y qué pasó? Que no me lo cargó. Ahí está. Me voy aquí donde está haciendo más y ahí las voy agregando. O aquí también, cualquiera de los dos. Ahí las voy agregando. Bueno, regresamos a nuestras campaña. Y aquí nos da sugerencias. Algo muy importante, Google Ads siempre va a dar sugerencias, siempre, para supuestamente, entre comillas, optimizar. Usted tiene que saber exactamente qué es lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque usted de repente le pone sí a todo, literal, se puede pasear en toda la campaña. ¿Por qué? Porque algunas cosas que propone no son muy buenas. Entonces uno hay que leer cada una de las propuestas para ver si le damos sí o no. Por ejemplo, aquí me está proponiendo algunas cosas. Vamos a leer qué es lo que está diciendo. Dice, añade más palabras claves. Cambia tus palabras claves a concordancia amplia. Yo digo, no, no la quiero cambiar a concordancia amplia porque no me conviene. Entonces, no lo voy a decir, no le voy a aplicar a todo. Dice, añade más palabras clave. Ahí tal vez. Le puedo poner a aplicar a todo, le puedo poner ver. Y ahora vamos a diseñar nuestro anuncio, que va a ser bien fácil. Aquí está. Más o menos cómo se va a ver. Esta es la URL donde va a ir dirigida, es decir, mi audiencia, es decir, mi landing page. Aquí en esto de acá, yo le puedo colocar, digámoslo así, por ejemplo, pongo aquí marketing. Aquí le pongo digital, digital. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto es para llamar la atención. Es decir, le va a aparecer innovacionmarketing.com, fleca marketing, fleca digital. Le va a aparecer aquí en el anuncio. Pero no significa que exista una página con estas dos variables. No. Lo va a dirigir a esta página de acá. Esto nada más es como parte de la publicidad. ¿Ok? Entonces venimos nosotros y nos vamos ya en sí a la creación del anuncio que nos pone algunas ideas. Yo puedo dejar anclado, por ejemplo, si lo doy acá, puedo dejar anclado en alguna posición de mi anuncio esta frase. Es decir, que no se mueve por nada del mundo. ¿Ok? Yo lo puedo poner acá, ¿verdad? Es decir, va a ser lo primerito que aparezca. Este no lo voy a dejar anclado. Aquí voy a poner, hay una palabra clave que está arriba, consultores, dice consultores marketing. Está tardando bastante porque ya sabemos, ¿no? El Zoom no nos ayuda mucho por ratos. Bueno, las tres son obligatorias, las demás son opcionales. Entonces ahí ustedes pueden colocar más títulos. Pueden colocar más títulos. ¿Ok? Y aquí me pone una idea de descripción. Estas dos son obligatorias. En el sentido de que tienen que ser. Sí o sí, tengo que colocar texto. Pero no necesariamente este texto que me está diciendo Google. Sino yo lo puedo cambiar.
¿Sí? Puedo poner cualquier cosa. Puedo poner, por ejemplo, acá, en vez de esto, porque ahora está arriba, te voy a poner contáctanos ya y ten tu presupuesto gratis. No sé por qué los gringos siempre hacen eso, quizás algunos cobran presupuesto, ¿verdad? Pero sí, algunos dicen presupuesto gratis. En Estados Unidos es muy común eso. No sé por qué. Yo creo que las cobran allá, no sé, por hacer un presupuesto. ¿Vamos bien, chicos? ¿Vamos bien, sí o no? Vámonos, es bien complejo, la verdad, pero para mí es primera experiencia al ver Google Ads y todo lo que conlleva esta campaña. O sea, hoy me doy cuenta de todas las campañas que aparecen de vehículos, que es ofertas, o sea, que viene a raíz de todo eso. O sea, es un gran trabajar y no es inversión poca, la verdad, que hacen estas grandes empresas para que le aparezca uno en su perfil. Claro, aunque este, como es Google Ads, es intención de búsqueda, ¿verdad? Facebook es más complejo. Todavía es un poquito más complejo Facebook que Google Ads. Porque especialmente si hacemos una campaña de landing page en Facebook, todavía más complejo. ¿Por qué razón? Porque se tiene que configurar la API de conversiones y el pixel de Facebook, que son dos códigos aparte, que se meten dentro de la página para que Facebook pueda traquear la información, que es lo que hace el prospecto, si se mete al sitio, a qué le da clic, cuánto tiempo se queda, etcétera. Porque también podemos hacer una campaña de retargeting de acuerdo al tiempo que se quede el prospecto. Si de repente le puedo decir, yo quiero una campaña solo aquellos que vieron mi sitio web por 1 minuto, por decir algo. ¿Por qué? Porque eso me está indicando que de verdad tienen intención de compra, de verdad les interesó. Por decir algo, ¿verdad? Se pueden hacer todas esas opciones. Por otro lado, eso es una. Me dice, tiene que configurar los eventos. Es decir, si le da clic a qué botón, pues tengo que configurar eso, ¿verdad? Entonces es un poquito más compleja la campaña en Facebook, pero por eso es que decidimos hacerla con mensajería. Es más sencillo todavía, más práctico. El cliente le va a escribir directamente a usted y usted cierra la venta. ¿Okay? Para hacerlo menos difícil. Si no, tardaríamos unos 2, 3 meses en hacer esto. Vaya, aquí vamos a ver si le queremos añadir imagen, podemos añadir imágenes. Y es cuando de repente busca la gente algo y de repente le aparecen las imágenes así a un ladito, ¿verdad? Entonces, para eso sirve eso. Si quiere, no es obligación, ¿verdad? No es obligatorio. Añadir imágenes. Puedo añadir más sitios web si yo quiero. Vamos a ver acá. URL. Hay una opción que no sé por qué no me la tiró. Que es la del costo. Costo por campaña. Eso sí no me lo tiró. Pero bueno, vamos a ver, buscarlo después. Doy siguiente, una vez que ya tengo mi anuncio, doy siguiente. Y así más o menos me va a aparecer, ¿ves? Ese es un ejemplo. Ahí está, ve lo que andaba buscando. El presupuesto. A ver. Definir presupuesto personalizado. Acá. Según con este presupuesto, dice que va a tener 6 conversiones a las semanales. Y aquí le voy a cambiar. Este es el presupuesto diario. Casi $46. Vamos a poner $2. Y ahí le voy a dejar. Esto es solo para que la inteligencia artificial
como que aprenda, ¿verdad? Que aprenda. Una semana. Dice, si define un presupuesto inferior a esto, no te van a aparecer los anuncios. Ok. Solo es para que se ajuste a la inteligencia artificial. Y luego de eso, yo le voy subiendo, le voy incrementando el valor de la campaña poco a poco, hasta llegar al punto que yo quiero. Y luego le doy a aceptar y se tira la campaña. Vamos a verificar, dicen que quiere verificar si soy yo. Vamos a ver si está acá. Okay. Y le damos siguiente. Vamos a esperar que esta cosa termine de cargar. Y aquí solo le doy publicar campaña y se acabó. Publicamos la campaña. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hay o no hay preguntas? ¿Los chicos? ¿Quedó claro cómo lo chata o no quedó claro? Y aquí nos da un breve brief, se llama resumen de la campaña, ¿verdad? Nombre de la campaña, tipo de campaña, búsqueda, objetivo, contactos, puja, máximas conversiones, ubicación de todos los países, español, no hay segmentación, 25 palabras claves, un anuncio. Y el presupuesto 2 al día. Le doy publicar campaña y se acabó. Y puedo seguir haciendo. Una vez tenga la campaña, que me voy a donde dice, por acá. Una vez tenga la campaña, puedo crear más anuncios dentro de la campaña. Cancelar. Espera que me cargue. Licenciado. Dígame. Y en ese caso que, por ejemplo, le ha puesto el presupuesto que es de $2 al día y son 25 palabras claves, si ya llegué a los $2 y la gente sigue buscando dentro de esas palabras claves, ya no les va a salir lo mío o me van a cobrar más. No, ya no le va a salir lo suyo. Oh. Exacto. Ya no le va a salir. Pero lo que estoy Ok. haciendo yo es empujando la inteligencia artificial que con esos $2 me genere conversiones. Eso es lo que Okay. estoy haciendo realmente. Y aparte de eso, está aprendiendo, porque tiene toda la inteligencia artificial, tiene una fase de aprendizaje. Entonces, si yo le pongo el presupuesto como tiene que ser, me va a salir muy caro ese aprendizaje, porque hace pruebas así, en milisegundos, ¿verdad? Hace pruebas. Entonces,
y me va a salir demasiado caro ese aprendizaje, Ajá. tanto en Google como Facebook. Eso es lo que yo recomiendo. Y luego, si vamos subiendo poco a poco, de aquí a 2, 3 días le subo a 5, la otra semana le subo a 10 y así voy, ¿verdad? Hasta llegar al Oh. presupuesto diario que yo quiero tener. Licenciado, con Dígame. el muy interesante esto, pero digamos en el caso de los emprendedores, el emprendedorismo. Sí, bueno, los compañeros que trabajan en la parte tecnológica, esto pues es más dinámico. Pero digamos el caso de un alimento, yo me estoy metiendo ahorita con el tema de renta de vehículos. Ajá. Claro, Facebook, como que a Facebook me quiero lanzar más por el tema que todo el mundo pasa en redes sociales. Entonces, pero es muy interesante ver cómo se comporta y lo que usted dijo. O sea, yo le pongo $2, cosas claves, pero yo, o sea, esos 2 pesos usted ya lo deja refe, porque si no, ahí va la tarjetazo, no, va más, pero va cargando, va cargando. Para ellos mejor, ¿verdad? Claro, por eso le digo, o sea, los primeros días se deja así, $2. Porque lo que sucede es lo siguiente, que los primeros días los resultados no son muy buenos, porque está haciendo la fase de aprendizaje de la campaña. Entonces, si le pone, por decir algo, si su presupuesto son $15 diarios y le coloca una sola de los $15 diarios, demasiado caro esa fase de aprendizaje. Mejor que vayamos poco a poco. Es un tips que les doy para que ahorre presupuesto. Es un tips que les doy para eso, ¿verdad? Pero no sé si eso era lo que estaba, No, lo que... excelente, excelente. Ok. Está bien. ¿Alguien más para terminar? ¿Nadie? ¿Todo claro como la horchata? ¿O entendimos todo? Nadie entendió nada. Okay. Yo lo Bueno, veo bien complicado. se ve complicado. No, no está tan complicado, fíjense, está medio fácil. La plataforma solita la va guiando así, paso por paso. Okay. Y ya es más complicado, como les digo, ya es más complicado Facebook. Facebook es mucho más complicado. Porque entonces usted tiene que meterse de un lado, salirse, meterse a otro. En cambio aquí, solito lo va llevando, ¿eh? Siguiente, siguiente, siguiente hasta terminar. ¿Sí? Okay. Solo una cosa, licenciado. Dígame. Como la mayoría de emprendedores o clientes, lo que buscan es que usted le ponga pautas, se podría decir, o publicidad a las cosas de Facebook, Instagram y Facebook, como que les interesa más las redes sociales. Es que eso depende, porque muy probablemente se den mejores resultados con Google en una forma rápida, porque Facebook pasa cierto tiempo para habilitar la campaña. En cambio, Google es inmediato. Usted le da clic a empezar campaña, inmediatamente arranca la campaña. Entonces se puede dar resultados mucho más fáciles. Si se busca en Google, entonces lo podemos hacer, ¿sí? Sí, porque hay productos que casi no se buscan, pero hay productos que sí la gente lo busca. Si el negocio es buscado en Google, se puede hacer. Ojo con esto, hay productos o servicios que funcionan más en Google que en Facebook. Hay otros que funcionan más en Facebook que en Google. Hay otros que van parejos. Eso sí es un detalle bien interesante. Todo tiene que ver con la intención de búsqueda. Pero no sé si queda respuesta a su pregunta. Perdón, ¿cómo es? Contestada su pregunta. Ajá. Sí, todo bien. Muy bien. Ok, excelente, chicos. Bueno, llegamos hasta acá. Nos vemos el día de Muchas mañana. gracias, licenciado. A ver, que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.